Bienvenidos a una emisión más de Detrás de Cámara. El día de hoy nos encontramos aquí con Leonardo Diegues, encargado de jardinería de la Cámara de Diputados. Leonardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Si nos pudieras contar, ¿a qué se dedican en esta área? Mira, nosotros nos dedicamos a dar mantenimiento a los jardines, a procurar su buena nutrición, al cuidado de las plantas, a la prevención de plagas y en general, pues a embellecer, ¿no?, todas las áreas comunes de la Cámara de Diputados, en específico los jardines. Cuando dices nutrición de plantas, ¿a qué te refieres? Ah, bueno, las plantas son seres vivos, como todos sabemos. Entonces, pues necesitan de qué alimentarse, necesitan tener una nutrición. Nosotros nos encargamos que haya los nutrientes disponibles en el suelo para que las plantas puedan aprovechar estos nutrientes y alcancen pues un nivel óptimo, ¿no?, de verdor, de floración, de crecimiento y, bueno, en el caso de los que tienen, de la producción de frutos. ¿Cuál podría ser un alimento para plantas? Mira, aquí lo que hemos hecho es tener un enfoque agroecológico. Es un concepto que viene de la agricultura y de la producción de alimentos. Pero es un buen enfoque epistemológico porque, contrario a lo que pasó en toda la Revolución Verde, que fue el abuso en el uso de agroquímicos y de sintetizados químicos para apoyar en la producción de plantas, este nuevo enfoque epistemológico, bueno, no tan nuevo, porque pues, es todo lo que ha hecho el ser humano a lo largo de 15.000, 10.000 años de agricultura. Y es disponer de los elementos, disponer que los procesos que ocurren en el suelo y en toda la producción, crecimiento de la planta, pues sean lo más naturales posibles. Este jardín estaba pensado para ser un jardín botánico, pero se estableció un jardín jerófito, es decir, de plantas que se adaptan a la sequía y sobre todo que son habitantes, y no todas endémicas, algunas son endémicas, pero sí habitantes del centro del país o del Valle de México. Para eso fue seleccionado la paleta vegetal de estos jardines. Tenemos algunas como son estas, las conchitas, que son echeverias. Bueno, las podemos sacar. Voy a sacar para mostrártela. Esas son conchitas. Es una planta suculenta. Todas las plantas suculentas se distinguen por tener esta textura carnosa. Puedes tocarla. Y estas son reservas de agua. ¿Como aloe? Parecido. Parecido. Es una salvia que, que se almacena en la parte vegetal de la planta y por eso puede resistir grandes periodos de calor y sin ser provista de agua. A este tipo de plantas pues pertenecen los nopales, por ejemplo, ¿no?, que están en la bandera. Están los agaves, que acumulan en sus pencas mucha humedad. Y pues bueno, representativo de estas zonas secas del Valle de México o del norte de México, pues son las conchitas, ¿no? Tenemos distintos tipos de suculentas. Esta también, aunque sus hojas son menos atractivas, pero también es una suculenta. ¿Bien? Ese sería como el pasto de las suculentas. Y como se propaga muy rápido, tiene un nombre particular, chisme. ¿Se llama chismo? Sí. O sea, es el pasto de las son diferentes especies. Este está bien bonito. Ajá. Y tienen otra particularidad. Si por algún motivo testereas este tipo de cedo y cae, no sé, un pedacito aquí, ahí se va a formar una nueva planta. ¡Ah, qué padre! Ahorita acaban de fertilizar, estábamos hablando de nutrición. Nosotros promovemos este tipo de nutrición. Bueno, obviamente no lo van a poder oler todos, pero esto... No, si te llega el olor, llega un poco a excremento de borrego. Bueno, porque estamos agregando abono de borrego y composta de lombriz. Con un poquito de harina de hueso. Yo pensaba que siempre era de res o de vaca el abono. Entonces, ¿es de borrego? Es de borrego. Sobre todo también para producir la composta de lombriz, se utiliza sobre todo el borrego por la fácil descomposición, por el tipo de alimentación de los animales. El de las vacas tiende a formar más gases y tiende a ser más ácido. Entonces, por eso el tratamiento es un poquito más largo y no se usa tanto en la composta de lombriz.
Esta se llama composta de lombriz porque de hecho es producida a través de una lombriz, la llamada lombriz roja californiana, y que conforme va consumiendo los residuos orgánicos que se le agregan a la composta, pues sus excrementos van teniendo nutrientes que aparte quedan disponibles ya para las plantas, ¿no? Es un problema en los jardines, o bueno, fue un problema en la agricultura por mucho tiempo, el no reintegrar los nutrientes, porque a final de cuentas, como humanos, extraemos, ¿no? Extraemos materiales de las plantas, ya sea para los alimentos, ya sea para forraje, ya sea para telas o para muchas cosas, y no reintegramos esos nutrientes que necesita la planta. Entonces, pues como todo espacio finito, llega un momento en que los nutrientes disponibles ya no son los suficientes para la producción. Entonces tenemos que reintegrar esos nutrientes. Como aquí obviamente no podemos dejar que todo se pudra, ¿no? Por un tema de estética y hasta por un tema de habitabilidad. Y no sé, por ejemplo, que los animales que vienen y consumen parte de estas plantas, pues cuando las consumen se llevan parte de ellas, ¿no? ¿Qué serían? ¿Como los pajaritos? Los pajaritos. De hecho tenemos por ahí bebederos que los tenemos precisamente para que no vengan las aves y se coman nuestras plantas. Ajá. Porque en los tiempos de estiaje, en los tiempos de seca, vienen las aves y pues como las suculentas agua. Son una reserva de agua, pues vienen y se las comen, ¿no? Y eso aparte de que no le da una buena apariencia, pues limita el crecimiento de la planta y su estética, ¿no? No, y además entonces, si el pajarito hacemos, quiere agua, pues mejor exacto, que tenga agua. Mejor que la tenga plantita, disponible. ¿No? Sí, incluso se lavan, ¿no? Se lavan, se acicalan y pues es un espacio para traerlos también. Ok. Oye, y bueno, o sea, tanto que hacer aquí con los jardines. Ajá. ¿Cómo empieza el día para ustedes? ¿En un día hacen todo? No, es demasiado trabajo. Tenemos compañeros desde las 6 de la mañana, incluso antes de amanecer es un tiempo ideal para evitar también que los compañeros tengan un desgaste por el calor. Y los riegos, por ejemplo, cuando son temporadas de seca, se hacen eso sí desde muy temprano. Pero para detectar algunas cosas en las plantas, pues tenemos que esperar a que avance el día, ¿no? El concepto también agroecológico. Es el concepto del jardín. Es el enfoque del mantenimiento que tenemos. Ah, ok, agroecológico. Ajá, el enfoque de mantenimiento que tenemos. Entonces, para nosotros no hay problema con la presencia de algunos animales o algunos insectos que dañan a las plantas. Nosotros, en el enfoque agroecológico, sabemos que tenemos que cuidar toda la vida en su conjunto. Porque si nosotros nos fijamos y creemos que cualquier presencia animal es una plaga, entonces, si lo combatimos de la manera tradicional con insecticidas, lo que vamos a hacer es acabar con la vida benéfica y con la vida que nos está perjudicando, ¿no? Uh-huh. Incluso en la agricultura se maneja un concepto que es para considerar a algo una plaga, se considera el concepto del horizonte de daño económico. Okay. Cuando ya te empieza a tener un daño en tu producción, te va a matar todas las plantas y demás, es ya cuando entonces ya plaga. Es un problema. Entonces en la jardinería difícilmente podemos llegar a tener algo que sea una plaga, ¿no? Porque todo lo podemos ir llevando en menor escala y aparte tenemos una variedad de especies que nos permite que no haya un reservorio de algún insecto o de alguna enfermedad que lo lleguemos a considerar plaga. Por ejemplo, ¿no? Estas mordiditas, ¿qué son? ¿Son plaga o es sol? Es un insecto. ¿Es un insecto? Es un insecto. Pero no cuenta como plaga. No. No, porque no tenemos, no sé, más allá del 30, 40% de las hojas consumidas. ¡Qué bonita está esta flor! Esa es una dalia. De hecho, es la considerada flor mexicana. Tiene su día, el 8 o 6 de agosto. No recuerdo ahorita exactamente. Pero incluso tan importante como la flor, Laura, me parece esto, ¿no? Ajá. Aquí tenemos un manejo agroecológico tal que no nos preocupamos tanto de que todas las plantas estén bellas y uniformes. Ajá. Sino que esto, bueno, este sí floreó, pero por acá tenemos algunos que ya sea por botones muertos, ¿ya ves? Sí. Ya aquí sea por falta de conchitas. Nutrientes. Son caracoles. ¿Son caracoles? Sí. Mira. Pero no y hay bastantes. No Ajá. No le hacen daño a las plantas, ¿verdad? Sí se las comen. Sí se las claro, comen. Claro, pero son parte de la vida que está en el jardín. Ajá. Los respetan, los cuidan. Procuramos respetarlos, sí, uh-huh. Pero a veces pues los... Cuando son demasiados, sobre todo ahora que pasó la temporada de lluvia, los juntamos en una cubeta y pues los llevamos a otro lado, ¿no? Ok. Pero mira, no nos preocupan cosas como estas, que bueno, no se logró, pero estos son abortos. Ah, que no salieron, no florecieron. Sí, son flores abortadas. No sé,
no se consumó la formación de la semilla, que es una forma de propagación sexual de las plantas, ¿no? Ajá. Bueno, se abortaron. Probablemente fue una deficiencia nutrimental o incluso un virus, ¿no? Tenemos también presencia de ácaros. En estos tipos de plantas, como la escobilla, a lo mejor no siempre lo observamos, ¿no? Pero le salen unas como bolitas. Pues son insectos viviendo dentro. El insecto barrena la membrana de la hoja y se instala dentro. Y entonces eso le da una protección dentro de la planta. Es increíble, ¿no? Porque entonces eso ya no lo puedes combatir desde afuera. El insecto ya vive dentro de la planta. Entonces, nosotros no aplicamos insecticidas, serían insecticidas muy específicos, pero aquí como tenemos una variedad, procuramos tener una variedad y tenemos vida de varios tipos, pues no consideramos importante agregar insecticidas. Entonces, casi todo de el ningún control tipo, ningún hacemos, insecticida. Llegamos a utilizarlos. Ajá. Cuando ya hay un problema. Cuando tenemos un problema, ajá, por ejemplo, en árboles que tienen un crecimiento adecuado. Ajá. Que están muy grandes, que sustituirlos no sería viable, entonces lo que hacemos es ya buscar un insecticida, ¿no? En este caso, cuando le salen las agallas, la agalla es la bolita que se forma... De cuando viven adentro de la planta. De tejido vegetal, uh-huh, y teniendo el insecto dentro, pues se aplica lo que se le llama un insecticida sistémico, que corre por el sistema vascular de la planta, porque también tienen... De hecho, tienen dos sistemas vasculares las plantas. ¿Cuáles dos? Ah, bueno... se llaman gilema y floema. Una es por donde va lo que se le llama la savia bruta, es decir, los nutrientes que absorbe desde la raíz con el agua que absorbe y lo lleva hasta las hojas para que produzcan, ya eso sí, ya todos sabemos, la fotosíntesis, y sintetice los azúcares, los nutrientes que lleva a la planta, y después por el otro sistema se distribuyen los nutrientes a toda la planta. Y esa savia es como ahorita que agarramos una de una... Sí. De una cactácea que se... Ajá, sí, sí, como, sí, ah, sí, sí, sí. Okay, una parte es toda el agua y todo el nutriente que viene en bruto, ajá, del suelo y que absorbe la planta. Y otra es, una vez que en las hojas se producen los nutrientes, se distribuye toda la planta para que toda la planta los aproveche. Ok. Oye, y bueno, venimos caminando sobre este caminito que se ve como un poquito de laberinto, ¿pero tiene alguna forma en específico? Si lo viéramos desde arriba, ajá, se forman un par de virgulillas, que son grafías que aparecen en los códices o que formaban parte de la representación del habla. Aquí se usa específicamente porque es el parlamento, ¿no? Parlar. Viene de parlar, de parlare, de hablamos, negociamos, y son virgulillas, ¿no? Que remiten a eso, que es un espacio de discusión y de acuerdos. Pues si me lo permites, a mí me gusta mucho esta congregación de plantas. Porque también, bueno, y estamos en un parlamento, ¿no? En un lugar de una democracia representativa. Me gusta pensar que así como hay muchas naciones en México, naciones que se distinguen por sus hablas, por sus culturas, por sus vestimentas, ¿no? Y por otras apropiaciones culturales, aquí tenemos plantas que, como la yuca, ¿no? Que está en todo el norte del país. O sea que también hay una representación del país en estos jardines, como ¿no? Multicultural, y que se concentran aquí para hacer su congreso de plantas, ¿no? Representando al país. Ajá. Su congreso de plantas. Me gusta pensarlo de esa manera, ¿no? Ajá. Que también hay una representatividad de lo que son los paisajes de todo el país. Ok. ¿Hay plantas del sur? ¿De México? Es más difícil porque tienen una necesidad de agua diferentes. Bajas, es más pero húmedo, sí, ¿no? Tenemos supongo plantas como el mastuerzo, algunas como las salvias, pues que se dan en todos lados. Okay. Hay un ahuehuete por ahí, también es de mucha agua y que está en distintos lados son del grandes, país. Son grandes, ¿no? Esos sí, árboles. Son grandes, ahí tenemos también una ceiba, tenemos encinos. Y bueno, el crecimiento de las plantas también está condicionado por la disponibilidad de espacio. Ajá. Y en este caso, como, bueno, no lo pueden ver todos, pero no estamos sobre suelo, estamos sobre una losa de concreto, porque abajo está el estacionamiento, ¿no? Entonces, estas son jardineras. Ah, ¿no va a echar raíz como no, para crecer así no, enorme? No. Va a limitar su crecimiento. Y en todo caso, si en algún momento llega a ser su crecimiento tal, pues tendríamos que aplicar técnicas de poda para mantenerlo enano.
Ok. Hacerlo rápidamente. Esa es la técnica que usan en los bonsáis. Ajá. Cortas algunas partes y entonces la planta se acostumbra a vivir de determinado tamaño. Ah, ok. Órale. Oye, y retomando lo que me comentabas hace rato, que unos compañeros llegan a las 6 de la mañana, ¿qué hacen? Y después, ¿qué hacen a lo largo del día? Bueno, pues las actividades están planeadas generalmente de antemano, a menos de que tengamos alguna actividad adicional que puede ser que tengamos algún evento en algún lugar específico y necesite una atención especial, pero en general preparan sus materiales para riego en algunos lugares, porque también nos hemos tecnificado y tenemos un sistema de riego automatizado que riega en las noches cuando nadie ve. Ah, se okay. prenden los, suben los aspersores y empiezan a regar, pero pues como su distribución es geométrica, pues hay detallitos que no quedan sin regar. Son esos espacios los que los compañeros siguen regando a manguera. Entonces llegan a las 6 de la mañana, empiezan a preparar su material y más o menos 6 y media, 7 vamos empezando a regar. Pero también se planean las podas. Las podas pues van diferenciadas porque en tiempo de lluvia pues se tiene que podar más seguido, crecen las plantas más rápido. Y en tiempo de seca pues tenemos otras actividades. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando al otoño, priorizamos el barrido. Hay que levantar las hojas, porque las hojas a final de cuentas son materia orgánica. Si permitimos que las hojas se sequen sobre otras plantas, pues por la descomposición van a generar pudriciones. Okay. Entonces no solamente es una cuestión estética, ¿no? Es el cuidado integral de los jardines. Oye, y pon tú, hace rato me estabas comentando que cuando empiezan a cavar aquí en cámara, luego se encuentran rieles. Ah, sí. No solamente los rieles, también hemos encontrado los durmientes. ¿Qué son los durmientes? Los durmientes de madera, que son los bloques que van debajo de las vías. Ajá. Para estabilizar el peso, claro, de los trenes. Sí, las maderas, y ¿no? Sí, como no en balde la colonia donde estamos se llama el parque, es porque donde está actualmente el Palacio Legislativo fue anteriormente la estación del tren de San Lázaro. Entonces se llama el parque pues porque aquí se hacían las maniobras, era el parque de las maniobras y se acomodaban los trenes. Es muy interesante también eso, ¿no? Ver el antecedente de lo que fue este lugar. Hay cosas que no se ven y que los compañeros hacen de una manera pues más o menos recurrente. Si nosotros dejamos sin vegetación un lugar inclinado como este, las lluvias van a producir arrastres de aguas que van a arrastrar con toda la vegetación y van a producir erosión y van a hacer que ahí no se dé específicamente nada. Entonces tenemos que hacer contenciones. Ahí no se ven, pero hay zanjas igual con esta piedra que esas sirven como amortiguación del arrastre del agua. Ok. Ajá, y así evitamos que toda la tierra nos llegue hasta el pasillo, porque si te das cuenta, de ambos lados está elevado y es un tipo de mantenimiento poco evidente, pero que también hacemos de manera constante. ¿Cuántos jardines o cuántas áreas hay en total aquí en Cámara a las que ustedes le tienen que dar mantenimiento? En total se tienen más de 22,000 metros cuadrados. Ajá. Más de 2 hectáreas. Ajá. De áreas verdes. Entre el campo, los pastos y algunos jardines, como el jardín en el que estábamos de la Plaza Cívica, que está en el centro de todos los edificios, y un jardín polinizador que tenemos. Ah, sí lo hemos visto. ¿Desde cuándo están estos jardines? Esos jardines tienen relativamente poco, menos de 5 años. El polinizador, de hecho, tendrá unos 3 años. ¿Y los demás? Digo, ¿una prox? O sea, ¿cuál es el jardín más antiguo? Bueno, pues los jardines se instalaron junto con la edificación de todo el complejo, ¿no? Hace 30 años, más de 30 años. Desde ese entonces ya hay un jardín al cual se le tiene que estar dando mantenimiento. Sí, es correcto. Digo, nosotros no producimos nada, estrictamente hablando, pero digo, los compañeros, nosotros producimos pasto. Ajá. Porque lo cortamos y bueno, aunque lo llevamos a los contenedores donde los destinan a los lugares de compostaje, sí. Pero pues al final de cuentas es como si lo produjéramos y estamos extrayendo nutrientes. Entonces parte del mantenimiento es la planeación anual del agregado de materia orgánica, de fertilizantes, como te decía, orgánicos, pero también lo complementamos con un poco de urea y sulfato de amonio, en específico para la producción de forrajes. Y bueno, el pasto es como si fuera un forraje. Oye, es el mismo nutriente. Ahorita que me comentabas de la poda, ¿cada qué tanto se hace la poda? ¿O es cosa de hacerlo diario o le tienen que dar como que unos meses? No, es diferenciado. Porque en tiempo de lluvias, el pasto y en general las plantas crecen muy rápido. El agua de lluvia viene con mucho nitrógeno aprovechable. Todo lo verde en las plantas es nitrógeno. Entonces, cuando le cae esa cantidad de agua, pues va de volada para arriba.
Y entonces la poda tiene que ser una vez por semana, más o menos. Okay. Entonces, podar más de 15,000 metros cuadrados a la semana, pues es una tarea ardua, ¿no? ¿Y los árboles también los podan? Los árboles también. También los podamos. En estos en específico que pueden ver, se hace un tipo de poda que se llama topiaria, que es decir, para darle una forma geométrica. Ajá, es lo que te iba a decir. Aquí lo veo como muy cuadradito. Ajá, está muy cuadrado. Ajá. Sí, pero no todos los árboles. Exacto. No todos los árboles necesitan ese tipo de poda. Estos son laureles y son como un perrito, ¿no? Podol. Ajá. Se prestan para hacer sí, este tipo de formas. Sí, sí, he visto que le hacen diferentes formas. Muy bien. Y hay otros árboles que simplemente hay que cortarles algunas ramas que los desbalancean. Tenemos también algunas plagas en árboles, en específico lo que es el muérdago, que es una planta parásita que se adhiere al árbol. Y no hay otra forma de control que no sea mecánico, es decir, treparse al árbol y estarlo desprendiendo. Ok, pero para ser específicos, este muérdago que tú me comentas no es el mismo que el muérdago rojo de Navidad. No, es el mismo. Esta es otra especie y en general, si no se controla, puede llegar incluso a matar al individuo huésped, es decir, al árbol que lo contiene. ¿Hay algún árbol de aquí? Bueno, a lo mejor varios que hayan tenido que quitar por ese tema. Sí. De que haya sido una plaga incontrolable. Sí, ha habido varios, incluso varios que se murieron a causa de y que pues ya no se pudo hacer nada, ¿no? No sé, aunque se limpien, fue tal la afectación que el árbol se terminó muriendo y se cae. Ok, y punto. ¿A qué retos se enfrentan ustedes? Digo, me imagino que al clima, a las plagas, pero ¿cuáles son todos los retos a los que ustedes se enfrentan? Bueno, los retos pues es mantener atractivo todas estas más de 2 hectáreas, ¿no? De plantas, de vegetación, y pues saber que estamos lidiando con seres vivos. ¿12 hectáreas? Dos. Porque son más de 22,000 metros, más de 2 hectáreas, ¿no? Y que con una variedad de plantas, pues, tan variada, ¿no? ¿Tienes más abundante o menos un aproximado de cuántas plantas hay? ¿La variedad, el número? Yo creo que tendremos en cámara alrededor de 140 especies de plantas. 140 especies, ajá. Lavanda, ¿verdad? Estoy viendo allá al fondo. No es lavanda, es salvia. Es un ¿salvia? Poco parecida, ajá. Salvia. Sí tenemos lavandas tenemos en el jardín polinizador. Por su aroma y por el tipo de flor, pues atrae a polinizadores y podemos tener insectos. ¿No? También contribuyen a la propagación de las plantas y a la diversificación genética. Nosotros como personas que venimos diario a la cámara, ¿qué podemos hacer para ayudar a preservar o a mantener todas estas plantas? Comenzando por ser respetuosos con los espacios ajardinados, ¿no? Con no arrancar las plantas, con no pisar los pastos. Digo, aunque son el pasto sobre todo ofrece espacios de solaz, ¿no? Y invita muchas veces a con ese acolchado a acostarse sobre él, pero bueno, a no maltratarlo, a no arrancarlo, a no hacer perforaciones, pues porque eso vulnera las raíces de las plantas. Oye. En general, los espacios ajardinados, a nosotros la perspectiva es que sean habitables, pero pues si respetamos a las plantas, pues favorecemos a que el jardín tenga una buena apariencia y sobre todo una buena salud. Oye, y luego yo veo mucho en los pasillos que al lado de las plantitas que tenemos adentro, ponen no tirar café en las plantas. ¿El café les hace daño? Lo que pasa es que es muy ácido y no les hace daño, digamos, agregarles materia orgánica. Ajá. Pero la borra del café, como está fresca, aún le falta pasar por el proceso de fermentación y descomposición. Ajá. Si ese proceso ocurre muy cercano a la planta, pues va a generar pudriciones, ¿no? Ajá. Aparte, toda fermentación produce mucho calor y bacterias que no siempre son benéficas. Oye, en general, ¿cuál crees que es la importancia de los jardines? Me gusta pensar, Laura, que podemos marcar una diferencia más allá de la sola apreciación, de la sola belleza de las plantas. Los jardines muy probablemente nacieron junto con la agricultura, ¿no? La agricultura tuvo un componente de la belleza que los humanos vimos en las plantas. Nos ha acompañado en todo este tramo y la contemplación de la belleza, como en el arte, la jardinería tiene una buena composición de arte, sí. Pues nos ayuda a una buena reflexión. Me gusta pensar que el solaz que ofrecemos en un lugar de la toma de decisiones tan importante como es el poder legislativo de este país, me gusta pensar que podemos tener alguna incidencia en la toma de buenas decisiones, ¿no? Los jardines son espacios de contemplación, pero también reflexivos.
creo que esa es nuestra pequeña aportación que tenemos. Qué bonita reflexión. Pues bueno, Leonardo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Detrás de Cámara. Nos diste mucha información muy valiosa. Te agradecemos de verdad demasiado. Y pues bueno, nosotros... Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y nosotros los esperamos en la siguiente emisión de Detrás de Cámara. Yo soy María Laura Álvarez, Leonardo Diegues. Leonardo Diegues, disfruten los jardines.